más blancos. Y para algunos detalles también utilicé tizas de Faber-Castell para como difuminar mucho en la oscuridad, o algunos efectos difuminarlos, utilicé tizas. De verdad me gustó muchísimo el resultado que dan las tizas con los marcadores Copic, porque como que se fusionan muy bien. De verdad que estos, los productos Faber-Castell y los productos Copic, en general los productos de arte que tienen algún costo elevado, de verdad valen la pena comprarlos si ustedes quieren lograr un buen trabajo. Pueden lograr algo bueno con materiales económicos, pero se les hace mucho mejor o mucho más bonito el resultado final cuando trabajan con materiales de calidad. Siempre me preguntan eso, pero es lo que yo considero, pues, que ellos tienen su función y por eso tienen ese costo. De todas maneras, como ya les dije, pueden lograr cosas geniales con los materiales económicos. ¿Y quién consideran ustedes que es el papá de Mal? Déjenmelo en los comentarios. Yo creo que es Hades, de verdad. Parece como si fuese Hades, pero ahora nos toca esperar hasta el 2019 para ver quién es el padre. Para esos detalles usé el Posca Blanco.